Amigos, ¿cómo están? Un gusto recibirlos como siempre en una nueva emisión de Lules TV. Nosotros estuvimos trabajando, preparando ya el material que tenemos listo para compartir con ustedes y que esta vez tiene que ver con actividades culturales, educativas, deportivas e históricas. Así que le propongo, como siempre, que se pongan cómodos porque en esta media hora tenemos la actualidad de nuestra ciudad. En el programa anterior les presentábamos la primera parte de una entrevista realizada al profesor José María Mesurado acerca de nuestra historia. Hoy tenemos la segunda parte para que ustedes puedan disfrutarla y sigamos aprendiendo juntos en familia. Bueno, Zoilo Domínguez era una familia adinerada, era de la sociedad tucumana. Estudió en el Colegio San Francisco, o sea, de 1843 a 1853, lo que él está en el curato de Famaillá. En una de esas pasadas de San Miguel de Tucumán a su querido curato de Famaillá, se queda impresionado por el espectáculo panorámico que presenta la quebrada de Lules, los diferentes colores, detiene su cabalgadura y concibe la idea de fundar un pueblo veraniego. Entonces se llega hasta la casa de los Márquez, mejor dicho, de sus amigos, que eran don Vicente y Pedro Márquez, a preguntarle de quién era en esta tierra y que él quería fundar un pueblo veraniego. Entonces concibe la fundación de ese pueblo y luego, días más tarde o semanas más tarde, compra esas tierras. Y compra 4 varas y media, que eran más o menos 4 o 5 manzanas cuadradas, ¿no? Para fundar ese pueblo. Él delimita, él dice: aquí va a estar la iglesia, aquí va a estar la plaza, acá va a estar la policía y acá va a estar la escuela. Y dona terreno a quien quería venir a vivir a la nueva villa que se estaba formando o que se iba a formar. Él cava los cimientos de la futura iglesia. Es la que hoy conocemos como la iglesia fundacional. Exactamente. Nada más que esa iglesia era la casa de familia, era de una planta alta. Esa planta alta la tuvieron que, con un balcón corrido mirando hacia la plaza. Esa la tuvieron que demoler por el excesivo peso. Hay que recordar que no había hoy viga ni vigueta, todo era de quebracho. Ese dio el peso, entonces tuvieron que bajarle y hacer la casa que está actualmente, como está actualmente. Que difiere, si cada uno observa, difiere de lo que la parte de la nave de la iglesia. Sí. ¿Mm? La iglesia es tal cual como era entonces. Tal. Desde aquel momento hasta hoy pasaron muchos años. ¿Cómo era Lules? Brevemente, para que nos comente, para que todos recordemos, o para los chicos que no saben cómo era nuestra ciudad antes, ¿cuáles son las principales diferencias o qué es lo que más destaca de Lules de cómo era antes con respecto a cómo es hoy? Bien. Habría que ubicarse en la época, en la época en que nuestros antepasados vinieron a vivir, el porqué y también la idea del fundador. En el libro se puso la fecha en 1851, el 20 de noviembre, la fundación, que fue por una ordenanza municipal aprobada, porque no hay acta de fundación, eso hay que aclarar, que no hay acta de fundación. Pero el 20 de noviembre de 1851, el cura Zoilo Domínguez hace la presentación ante el obispado para levantar un oratorio en la villa de San Isidro de Lules, que era terreno de él y que él quería construir. Por eso tiene la fecha el 20 de noviembre de 1852. Además, esto hay que agregar, y que no lo digo yo en el libro, y que va a salir en un próximo, si Dios quiere, que en el año 1849 él compra esta tierra por 300 pesos plata. Demoró un tiempo en traer los materiales porque, bueno, no había camino, no había puente, no había rutas pavimentadas. Y cuando llovía, ¿qué pasaba? Había barrales, barro, lodazales, y dificultaba el llegar hasta una cierta localidad. Para llegar de San Miguel a Tucumán, de San Miguel de Tucumán a Lules, se demoraba un día o día y medio prácticamente para llegar en carreta o en caballo. Así que hay que ubicarse en la época para
bueno, el contexto es histórico para saber cómo eran las cosas en ese tiempo. No había ferrocarriles, prácticamente autos eran muy, no había. Pocos medios de transporte. Claro, claro. Bien, recién estaba mencionando que está preparando un próximo libro. ¿Es así? ¿Está investigando? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. ¿También sobre esto? Sobre Lule, sí, sí. Sobre mi pueblo que me vio nacer, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no le voy a dejar algo más? Y bueno, si lo tengo, no debo ser mezquino, sino tengo que tratar de que también la gente lo conozca. Y la nueva generación seguramente va a investigar, va a hacer algo mucho mejor que lo mío para que Lule tenga su historia verdaderamente. Seguramente, por lo pronto, estoy segura de que los chicos o las familias que están viendo el programa han aprendido o han recordado un poco más acerca de nuestra historia. José, un gusto haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias. No tiene por qué, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Inicio espacio publicitario.